Buenas, soy Satsang, bienvenidos al canal. Hoy estoy aquí en mi habitación porque vamos a soñar. Vamos a visitar a Munchi. Hoy es lo que vamos a hacer, ir a visitar a Munchi. Cuando él decidió irse de paraíso, pues lo anuncié por Twitter que tenía Munchi en caja si alguien lo quería. Y una chica pues me contestó que se le gustaría llevárselo y bueno, ahora me ha dado su código de sueño para yo poder ir a verlo. Me imagino que en el sueño no nos reconozca, pero bueno, así lo vemos, qué tal vive en su nueva isla. Así que vamos a ello. Nos echamos en la cama. ¿Me he hecho una cabezadita? Pues sí, me la he hecho. Vamos a soñar. A ver qué tal está Munchirrin. Bueno, pues hemos llegado. Yo es la primera vez que vengo, ¿eh? No he venido todavía. Lo voy a ver todo en directo con vosotros. Abre los ojos. Ahora duermes profundamente y sueñas con una isla cuyo nombre es California. Cuando desees despertarte y salir del mundo onírico, túmbate en esta cama y yo me ocuparé del resto. Dicho esto, te deseo felices sueños en California. Bueno, California, vamos a ver. Tengo ganas de verla. Vamos a cotillear los vecinos, que me gusta a mí cotillearlos. Bueno, pues los residentes. La residente es Inma. Y aquí hay Sara y Clau. Y Álvaro. ¿Qué de gente vive en esta isla? Y bueno, de vecinos tiene a Carmela, Lilu. Lilu, nunca la había oído. Fibrilio. Aurora, Cerecita, Luisa, Orestes, Azulino, Lupita y Munchirrín. Mira Munchirrín, qué bien vive al lado de la playa ahora. Bueno, pues vamos a ir hacia esa zona primero. Bueno, aquí tiene la plaza, mucha florecita, mucha rosa. Me gustan a mí, son las que más me gustan las rosas. Bueno, para aquí pone pues una hojita que no sé si será casas o... O no, yo creo que será... Oh, me gusta este suelo, es como el mío, pero en piedra está muy bonito. Y para aquí también lo de la ropa, la tienda y la ropa, me imagino. Pero yo primero quiero ir a la zona residencial. A ver a nuestro chiquitín. Entonces creo que vamos a ir por aquí, ¿verdad? Aquí tiene un pequeño parque. Para los chiquitines, las playas. A mí me gusta mirar las playas porque es lo que peor llevo yo de decorar. La verdad que sí, vale, la zonita de tal y unas cositas de surf y tumbonas, muy bien, pero ¿y el resto de playa qué? Aquí tenemos un barito de playa, un chiringuito. Aquí va alguien, yo quiero saludar. A ver. Bueno, el rey de la isla. Oh, no me quiere decir nada. Hola, pues hola Álvaro, encantada. Bueno, aquí nos señala las casitas. Vamos allá. Vamos a ver. Ay, rosas azules, por favor. Ojalá. Ojalá algún día pueda. Ojalá algún día se me críen. Cada casa azulino. Ah, claro. Azulino, pues todo azul. Evidentemente. Bueno, un pequeño casino. Que claro, yo lo tengo en la parte de arriba. Es que de verdad, no sé qué voy a poner en las playas. Esto sí me gusta, así, en plan... Para aquí en la hoguera, tocando... Una guitarrita, si se pudiera poner una tienda de campaña, estaría genial. Vamos a saludar. Clau, me encanta este juego. A mí también, Clau. Ya tenemos algo en común. ¿Esta es la casa de Munchirrin? No, Orestes. La verdad que, mira, tiene las casas todas. Ah, esta sí es la de Munchirrin. Ahora sí. Me acuerdo. Sí, pequeño Munchi, mira, está dentro de la casa. Vamos a saludarnos, no creo que nos conozca, pero... Pero bueno, lo saludamos igual. Munchi. Si estamos en un sueño, podemos hacer cualquier cosa que se nos antoje sin correr riesgos, ¿verdad? Pues organicemos un recital de tango que dure 3 meses sin interrupción. Ay, no sé yo, ¿eh? El tango, Munchi, lo tengo muy oxidado, ¿eh? Ah, estoy aprendiendo a bailar sevillanas. ¿Qué te parece, Munchi? Tú que ahora estás en California, yo creo que viene bien, ¿eh? Mejor sevillanas que tango. Ahora, también te digo que parezco un Playmobil
Vamos. Con epilepsia. Un Playmobil con epilepsia para el coño bailando sevillanas. Munchi. Bueno, un faro en blanco. ¿Por qué a mí me tuvo que tocar el amarillo? Pues por mala suerte, como siempre en la vida. Aquí tenemos el resto de los vecinitos con sus parcelitas. Mucha gente los tiene así, todos agrupaditos. Yo ahí les puse toda la isla para ellos. Yo ahí les di, vamos. Digo, tenéis que vivir a cuerpo de rey, di que sí, en una isla paradisíaca. Bueno, aquí tenemos pues una feria, parece, ¿verdad? Una feria y para tomar algo. Muy bonito, claro. Lo sitúan por la playa. Yo lo tengo todo por ahí desperdigado. Y es que, la verdad, las playas me han quedado pues vacías. Y no sé qué poner. No tengo ni idea. A ver si así ahora que visito islas encuentro... ¡Mira qué de rosas azules! ¿Por qué no me puedo llevar un montón de ellas? Es que no soy capaz, yo no sé qué pasa, pero no. Por más que hago, no... No hibrida. Mira, aquí la zonita de los árboles, que yo la quité, luego me arrepentí, pero bueno. Mira, y estas cajitas están muy bien como para recoger la fruta. Me gusta eso. Aquí tenemos una casa con su parcelita. Oh, mira qué mono queda este diseño, que parecen unas enredaderas. Ah, pues está genial. Me gusta también. Su huertito de calabazas. Está genial. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Creo que por aquí ya no podemos salir más, ¿no? Tenemos que ir hacia atrás. Y por aquí tampoco paso. Vamos a ver, a ver. Vale, por aquí, ¿no? Sí. ¿Saltamos aquí? Saltamos. Ay, las cascadas. ¿Contigo ya hablé? ¿Eras Clau? Sí, ya he llegado hasta aquí. Camino más que yo. Mírala, qué bonita. Luisa, me alegro de volver a verte. Espera, no nos conocemos de nada, ¿verdad? Estoy tontita. Me acabo de despertar de una modorra maravillosa y aún confundo sueño y realidad, Guauchi. Pues todavía sigue soñando, corazón. No es por desilusionarte. Aquí, otra casita. Más pequeña. Aquí. Como en la cárcel. Lingotes de oro. Es una isla de ricachones. Ay, este timón, qué bonito es, Me gusta. Supongo que te nos lo dará Gulliver. Gullibar, perdón. Mira, las lámparas estrella. No, es que a mí Estela no viene. ¿Cómo voy a tener todas estas cosas si no viene? Ay, este diseño es muy bonito, Queda como un río, está... Me gusta. Esto parece ser... Ah, que eso es arqueológico. Digo, está en construcción. No. Ah, pues está muy original esto, me gusta. La verdad. No se me había a mí ocurrido algo así. Aquí tenemos para mirar. Desde aquí seguro que se ve mi isla. Que está un poco al norte. Para que se vea. Y aquí tenemos pues el museo. Esta cabina que se la he regalado yo cuando vino por Munchi. Creo que sea la mía. Era negra. Bueno, una zonita oriental que me imagino, bueno, que esté en construcción, que le falte alguna mesa. Me imagino yo, Que imagino yo más de la cuenta a veces también, Vamos a ver. Ah, por aquí ya no tenemos salida. Vamos a bajar. A ver. Para ir hacia el otro lado de la isla. Todavía no me he encontrado con Inma, con la que se llevó a Munchi. No sé por dónde andará. Ahí abajo tenemos una biblioteca o algo, ¿no? ¿Cómo accedemos por ahí? A ver el mapa, que me salga ahí. A ver si... Voy a ponerme aquí a lo de la cascada. A ver. Igual por aquí, a ver. No, porque aquí no puedo saltar. ¿Esto qué es? ¡Ay, un grillo! Que se ponen en estas cosas. ¡Anda! Nunca se me ocurrió a mí ponerlo por el suelo un grillo. Mira tú. Vale, por aquí. ¡Ay, este arco! Este sí que es bonito. Es mi preferido del juego. Pero hasta que no sea la época de las hojas de arce, pues tendremos que esperar. Mira, esta es familia mía. Muy tristeza. Soy Sara. Pues encantada, Sara. Me encanta tu look azul. Es muy yo. A ver, aquí tenemos pues una biblioteca, la verdad que es súper bonita.
Me encanta. Muy, muy despacho. Y esta tampoco lo tengo yo. ¿Qué es? ¿Una estufa? Sí. Pues tampoco, tampoco lo tengo catalogado. Me gusta mucho la biblioteca. A ver por dónde podemos ir. Ah, aquí tenemos un puente. Oh, aquí tenemos un puente, pero yo ya he saltado porque soy más espabila. Ah, vale, por aquí. A ver, por aquí no hemos ido, ¿no? Es la parte de atrás del ayuntamiento. Y tenemos, pues parece un tipo invernadero o algo así. Me gusta mucho esto así, que parecen enredaderas. Me gusta esto, esta zona así. Con la pagoda y todo, le queda súper bien. Y aquí, pues una cafetería para tomarnos el cafetillo. Me encanta. Ay, mira, Fibrilio. Fibrilio. Puede que se te haya visto alguna vez por aquí practicando sumo. Joba, Fibrilio, tío. De verdad, así a la cara, así a la cara. ¿No? Bueno, nunca es tarde para empezar. Bienvenida a la isla de Anitas. Ya no me has caído nada bien, ¿eh, Fibrilio? De verdad. Bueno, arriba teníamos otra casita. A ver, por aquí. Pues aquí tenemos, parece una especie de gimnasio, ¿verdad? Sí. ¿Qué es esto? ¿Eso qué es? ¿Será de la serie de hielo? No lo había visto jamás de los jamases. Yo la verdad que no adelanto nunca, ni atraso el tiempo, ni nada. Y como no tengo amigos, pues tampoco tengo nada de otras épocas. O sea, los amigos que tengo son familia, o sea que no. No, no tenemos de otra época, ni de otoño, ni de invierno, ni de nada. Bueno, aquí tenemos un bar muy rosa, ¿eh? Queda bonito, las lámparas estas en rosa son muy bonitas. Me gustan. A ver qué más tenemos por aquí. Bueno, una zona japonesa. Que son las más bonitas. Azulino. Oye, ¿qué diantres hago yo aquí? Me había puesto un rato a escuchar música y de repente. Y de repente aquí estás, ¿eh? Pues es lo que hay. Ay, mira, aquí tenemos la zona comercial. Orestes. Hola, eres nueva aquí, ¿verdad? Bienvenida a California, mola. Te recomiendo una carrera rápida por la isla para conocerla y ir calentando un poco. Bueno, estoy echando una carrera, pero despacio, ¿eh? Y luego dos series de 20 flexiones para que trabajes también los brazos. Sí, creo que las voy a tener que hacer Orestes porque Fibrilio me ha dicho que si hago sumo. Ahí lo ha dejado caer, ¿sabes? Muy majo Fibrilio. Bueno, pues aquí tenemos la zona comercial con sus tienditas. Ay, a ver si nos ponen más tienditas, ¿eh? Que yo dejé ahí todo el espacio del mundo. Ay, mira qué osito más bonito. Yo dejé todo el espacio del mundo ahí para poner más tiendas y me parece a mí que me va a quedar. Al final voy a tener que hacer algo. Bueno, a ver, aquí veo a alguien más. Era el rey que ya hemos visto antes. Ay, me he quedado atascada. Mira, claro, un muñequito de nieve. Qué guay, qué ganas que sea Navidad, ¿eh? Y ponerlo todo de Navidad. Me encanta. A mí me encanta la Navidad, aunque esta Navidad me parece a mí que va a ser la peor. A ver qué más nos queda por ahí. Bueno, pues no me he encontrado a Inma. ¿Dónde estará? ¿Se me ha escondido? ¿No quiere salir en el vídeo? Que no comemos. A ver, mira, aquí para lavar la ropa. Mira, eso estaría bien. Me gusta a mí para la playa así una zonita de lavar la ropa. Pues me cojo la idea, ¿eh? No te enfades. Me cojo. A ver, por aquí ya no hay. Por aquí se puede pasar, sí. Para aquí arriba tenemos otra casita. Vale. Pues no te encuentro, Inma, para saludarte. No sé dónde te has metido. No sé si estarán dentro de las casas también. Ah, mira, la zona acampada, no la habíamos visto. En la playa, claro, también estaría bien. La verdad, también estaría bien, sí que es verdad. Pues a ver, por aquí tiene recetitas que ya podían poder acumularse en el trastero, por lo menos, porque yo las tengo todas tiradas por casa. Bueno, las he regalado. Que
ha empezado el juego, pues, mi sobrino, y le he regalado todas las recetas que tenía. Me he deshecho de ellas. Porque es que en casa, de verdad, es que no poder meterlas en el trastero. Pues no sé, Inma, no te encuentro, no sé dónde estás. Creo que he visto a todos menos a ella. A ver el mapa. Este lo hemos visto. A Clau, a Sara. Sí, pues los hemos visto a todos. Voy a ir otra vez hacia la zonita de tu casa, a ver si andas por ahí. A ver, esto creo que no lo he visto. Ah, qué bonito, un escenario. Claro, es que tendría que estar en altura, yo lo tengo claro. Un piano en marrón, está precioso. A ver si te encuentro, ¿eh? Voy a dar una vueltita por aquí rápida, a ver si te veo. Bueno, bueno, te he encontrado. Estás divinidísima, de verdad. Vamos a ver. Fan desde White Wall. Yo fan de... No sé si el primero tenía nombre de algo, no me acuerdo, ¿no? Animal Crossing, normal y corriente, ¿no? Yo ya desde el primerísimo llevo jugando en la... al Animal Crossing, la verdad. Pero como este, ninguno, ¿eh? Pues bueno, por fin te he encontrado, Inma. Pues, de verdad, muchas gracias por dejarme ver tu isla, por dejarme ver a Munchi. Tienes una isla preciosa, me encanta. Espero que te guste el vídeo. Creo que he pasado por todas las zonas. Si me he dejado algo, pues lo siento. Pues sigue cuidándome a Munchirrin. Vale. Pobrecito mío. No, no lo quería nada y ahora que no lo tengo, ¿eh? Siempre pasa, ¿eh? Ahora lo echo de menos. Pero bueno, sé que aquí está estupendamente. Así que bueno, esta ha sido nuestra visita a Munchi. Intentaré ir a visitar a otros vecinitos que andan por ahí desperdigados por otras islas, que no se han ido al limbo, para enseñaros cómo están viviendo ahora. Así que si queréis verlos, podéis suscribiros al canal y darle a like si os están gustando los vídeos. ¡Chao!